momento Begoña Gómez usó el logo del organismo público de lucha contra el cáncer para promocionar su máster. Esta señora no se estaba de nada. La esposa del presidente eh, usó el logo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, un organismo público del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, eh, para promocionar el único máster que sigue impartiendo en la Universidad Complutense una actividad objeto de investigación dentro de la causa por la que se encuentra imputada como presunta autora del delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras no renovársele la cátedra de transformación social competitiva que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, ni el máster tampoco adscrito a la misma sobre transformación social competitiva, la mujer del presidente del gobierno sigue siendo codirectora de un máster en Fundraising en la Universidad Complutense de Madrid. Es precisamente aquí en la documentación que el máster facilita para matricularse en el curso 2024-2025, que arranca en octubre, donde. Eh, este organismo público dedicado a la lucha contra el cáncer y por tanto dependiente del gobierno de su marido aparece entre las organizaciones más destacadas que han acogido alumnos en prácticas de estos estudios. ¡Ostras! ¿Pero pero esto qué es? Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Depende del gobierno. Mm. Bueno, eso es lo que estaba diciendo antes. Pero ¿Qué pero, más claro, puede ¿no? pasar? El, el sentimiento patrimonialista de las instituciones esta confusión de patrimonios que el Partido Socialista Obrero Español siempre ha tenido ¿no? que considera que, que el, el dinero público es suyo cuando no es suyo es de los trabajadores que estamos cotizando y, y nos tienen que rendir cuentas ellos a nosotros no nosotros a ellos ¿no? ahora les vamos a contar más cosas sobre la familia de Pedro Sánchez como por ejemplo que una jueza pues está persiguiendo amenazando a quien filtre cualquier cosa, cualquier información de los mails del individuo. Y que Hacienda está persiguiendo un montón de falsos residentes en extranjero, eso sí, pero a Sánchez le parece estupendo que su hermano tribute en Portugal, en fin.